definido tus productos, sabes cuáles son esas características, qué ventajas son las que das a tus clientes o vas a crear nuevos servicios, pues en el podcast y en el video vamos a revisar de qué trata esto de cómo definir tus productos y servicios, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 156. ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos lunes, es 29 de abril, ya se acaba la semana, señoras y señores, así que vamos a ponerle ñeque un lunes más aquí en el podcast. Hoy vamos a ver, ya saben, el segmento de emprendimiento, pero no sin antes dedicar a todas aquellas personas, madres, que organizan la cocina como un medio para reunir a la familia. ¿Por qué? Porque esto es lo que hice yo este fin de semana. Las personas que me siguen en Instagram, hice yo humitas, es un plato típico de acá del Ecuador, donde mueles el maíz y lo llenas con mantequita de chancho y unas cositas ricas, hay de sal, de dulce también, y las envuelves en la hoja, la propia hoja del maíz. Es súper chévere, es laborioso, por eso el tema de que se involucra a toda la familia que en desgranar. De hecho, estuvimos desde la cosecha. La cosecha, el sacar las hojas con cuidado, porque ahí con las mismas hojas es donde se pone la masa después que va molida, se la desgrana, se muele. Y de ahí, bueno, se le echa ya los condimentos, se le tiene bastante mantequita de chancho, o sea, sí es un poquito grasosita a la larga, pero bueno, una vez al año que se hace, no va mal, siempre y cuando se justifique también. ¿Por qué? Porque reunimos a toda la familia, todos colaboran desde la más chiquita, moliendo también, lo cual es súper divertido, súper lindo, es... Se termina un poco cansada, yo terminé cansada. Mi hijo también, el primero, el que más me ayudó. Pero en todo caso, les comparto y va dedicado el podcast para todas aquellas madres que, como decía, utilizan la cocina para unir a su familia. Y bueno, ya empezamos, como les decía, este lunes con toda la energía. No sin antes también invitarles a que visiten la Academia Katia Mann, porque ahora empezamos, ojo, un nuevo curso. El curso de cómo crear tu propia web a través de WordPress, por WordPress, ¿ya? Así que la clase número uno vamos a ver cómo crear tu dominio y cómo configurar tu hosting. Así que sumamente importante, ya me han pedido muchísimo este curso, que quieran hacerlo, así que ahí queda la invitación. Recuerden que todavía estamos con el 50% de descuento, es decir, la membresía les va a costar $5 mensuales para todos los cursos que estamos sacando. Con esto empezamos el número 7, si no estoy mal. Y bueno, hay que echar la invitación, revisar, que está súper interesante. Y ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy, que es cómo definir los productos y los servicios. Esto viene bien para, de pronto, si ya tienes tus productos o tus servicios, bueno, si estás atacando bien, si de pronto falta optimizar algo, ¿qué te faltó? O si estás eres un emprendedor, una emprendedora y quieres comenzar a lanzar tus servicios, tus productos, viene bien saber cómo deberías alinearlos. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Y yo les diría que recuerden que todo esto queda en la escaleta, en las notas del programa para todos los suscriptores, que da como el resumen de todo lo que hablamos acá. Así que si vamos a definir los productos, es importantísimo que podamos contestar algunas preguntas, hacernos varias preguntas, donde después vamos a ir en el desarrollo de contestar esas preguntas, pero preguntas como, ¿para quién va dirigido mi producto, mi servicio? ¿A quién me voy a enfocar? ¿Qué va a solucionar? ¿Hay alguna temática, una problemática, una necesidad por solucionar? ¿A quién y a quién obviamente lo voy a solucionar? ¿Qué características va a tener el producto? Y después vamos a ver en el desarrollo cómo no es lo mismo las características que los beneficios. Y ojo, esto en el tema de las para generar tu estrategia o tu discurso de ventas, debes enfocarte en el tema de solucionar los problemas, pero dar los beneficios al cliente, más no las características. Bueno, eso es tema de otro podcast, pero en todo caso vamos a revisar qué características va a tener tu producto,
¿Qué necesidades es lo que decía satisface dicho producto al cliente como tal? ¿Cómo le ayuda? ¿Cómo le alivia? ¿Le mejora algo? ¿Le facilita algo? ¿Qué será? ¿Cuál es el nombre? Que ponerle un nombre a tu producto, ¿sí? O a tu servicio, empaquetar, ya sea que vendas servicios, vendas productos, lo que sea, tienes que ponerle un nombre, ¿no es cierto? ¿Qué presentación va a tener? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Es pequeño? ¿Es grande? ¿Va a ser elegante? ¿Va a ser online? ¿Va a ser físico? Todo eso lo vamos a revisar. ¿Dónde va a utilizar el cliente este producto? ¿Cómo lo va a utilizar? Es importante revisarlo, lo va a usar, con qué frecuencia, cada cuándo lo va a utilizar, cómo lo utiliza, qué tiempo se demora, es fácil y todo eso. ¿Dónde lo usará? Bueno, es lo que ya decíamos. ¿Cuándo lo usará? ¿Dónde lo usará? Pues sí, o sea, lo usará siempre. ¿Dónde lo usará? De pronto cuando esté en la ducha, si vendo productos de consumo, o si es que vendo mis servicios de consultoría, lo usará o lo necesitará, tiene que visitarme a mí o yo visitarle a él. Todo este tipo de cosas vamos a ir contestando. ¿Cuánto cuesta? Y esto sí que debemos tomarnos mucho tiempo, es ¿cuánto cuesta nuestro producto o cuánto cuesta dar el servicio? Y para esto ya vamos a revisar que debemos ver muchos de los detalles de los gastos que vamos a invertir, ¿no? Que no se nos pase nada. Y al final, pues, ¿qué precio le pongo? ¿Sí? Ahí está debe estar mi sueldo y también la utilidad que quiero obtener. Otra pregunta interesante, ¿este servicio que yo voy a ofertar es escalable? ¿Qué quiero decir con escalable? ¿Puedo, una vez que yo lo haga, ya está empaquetado, ya está hecho, ya es cuestión, puede llegar a una como a 1,000 personas o a 1,000,000 de personas? O ya vamos a entrar en detalles, ¿listo? Entonces vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. ¿Para quién va dirigido este producto, este servicio? ¿A qué me refiero? Ya hemos hablado y voy a dejar aquí los enlaces en las notas del programa. Hablamos cómo crear tu avatar, ¿no es cierto? Donde vas a identificar exactamente esos datos geográficos. Por ejemplo, si son personas que viven aquí en el Ecuador o tranquilamente a Latinoamérica o no, pues mi producto es algo físico y que o es un servicio que yo solo abastezco a un sector, a una provincia o una ciudad específica. Entonces están todas las personas, es para mujeres, es para hombres, de pronto está enfocado a los niños o son personas o mujeres o madres que tienen hijos de tal edad o son de pronto retirados ya, ¿a quién me estoy dedicando? También va este tema de los datos demográficos, justamente es soltero, es casado, ¿qué intereses tiene? ¿Qué comportamientos tiene? Por ejemplo, si yo voy a promocionar mi podcast, por poner un ejemplo, como un servicio, suponiendo que tenemos un podcast que es pagado, yo puedo decir que voy a llegar a todas las personas que les gusta escuchar el podcast a través de iTunes. Por ejemplo, este sería un comportamiento, ¿sí? Como poner un ejemplo. Entonces, ojo, esto va obviamente diferente para cada nicho de persona, pero sí es importante decir a quién me dirijo. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque todo esto va a poner la ruta de cómo vas a crear el producto, cómo vas a crear las estrategias de marketing y todo, que ya lo habíamos hablado, que le hemos hablado un montón aquí en el podcast. ¿Qué va a solucionar? Pues bueno, es una necesidad existente ya, es decir, tú has comprobado varios patrones de quejas de, por ejemplo, no sé, me invento algún, vas a dar servicio de internet, tienes esa capacidad y sabes que hay mucha lentitud, la gente se queja, entonces tú entras con una nueva, supliendo esa necesidad. Por ejemplo, hay otro, han escuchado Uber o Cabify, había la necesidad de pues tener una disponibilidad de que no sea caro el transporte, los taxis, que esté segura, que sea un trato amable, que puedan tener cambio, que incluso me reciban hasta tarjeta. Estas grandes plataformas a nivel internacional están llegando porque juntaron esa necesidad, vieron ese patrón y ellos, con montar esta innovación en tecnología, conectaron la necesidad
con la demanda, ¿sí? Entonces ellos conectan estos dos mundos. Por un lado, las personas que necesitan desplazarse de manera segura y utilizando o solventando toditos estos males que de pronto el servicio de taxis en el que existía en ese momento no brindaba todos los beneficios que se quería. Y por otro lado, dar todo esa... conectar a personas que se enlazan a estas plataformas que han demostrado pues ser personas solventes, seguras, que tienen un auto y que de pronto, por ejemplo, en este tema que la otra vez estuve en una charla de Cabify que me pareció súper interesante, como cualquier persona que ya tienes tu carro ahí, que de pronto lo utilizas unas 2 horas como máximo en el día y el resto queda parqueado, hay personas que pueden utilizar este pasivo, que sería en este caso tu carro, para hacerlo un activo y utilizarlo el resto de horas para dar servicio de taxi, ¿sí? Entonces, imagínense cómo aplica este, ¿a qué va a solucionar? ¿Una demanda existente? Sí, había una demanda existente, unas quejas ya permanentes de los clientes que querían, por un lado, buen servicio, seguridad, facilidad de pago, de pronto incluso este servicio que da estas grandes plataformas como Uber y Cabify de GPS para que te ubiques, tú sabes el nombre específico del conductor, sabes a qué horas te va, a qué horas llega, y ya cuando coges de... por donde nomás te lleva, por seguridad, incluso mira, cómo solvente este tema de la innovación tecnológica, y no es que, ojo, no es que no había taxis, ¿sí? Había taxis, pero como decía, entran estas empresas a solucionar estas quejas, estas necesidades ya existentes que no estaban siendo cumplidas, y entran estas plataformas utilizando, como decía, la tecnología para conectar tanto la demanda como la oferta. Eso como si vamos a solucionar algo ya existente, pero también pueden darse casos de que tú quieras plantear nuevas formas de hacer las cosas, como por ejemplo en su tiempo fue el Walkman, ¿sí? Antes nunca nadie pensó incluso que el Walkman iba a tener tanta acogida, porque hace mucho tiempo, ya estamos hablando de muchísimos años atrás, pero antes la gente no iba caminando y escuchaba música, decía no, esto no va. Y por más que hicieron estudios de mercado, decían que esta idea no iba a funcionar. Pero la persona que estuvo ahí cerca y dueña de la idea, pues dijo, no, esto se lanza, porque se lanza, y tuvo un resultado. Aquí no se solventaba ninguna necesidad puntual, o la gente no pensaba pues que era necesario ir escuchando música, pero ya de que se ofreció esta oportunidad, fue tan la aceptación que ahora, pues, ya el Walkman como tal ya ha evolucionado, pero sí que toda la industria de la música ha cambiado un montón justamente por el tema de la tecnología. Así que eso en el tema de qué va a solucionar. La otra pregunta que habíamos dicho es, ¿qué características tiene el producto? Es decir, aquí debemos ver cada detalle, y pueden ser detalles tanto tangibles como intangibles. Tangibles como, por ejemplo, no sé, temas técnicos, si es que es algún dispositivo que vas a vender, o de pronto es el diseño, cómo está estructurado, qué color, incluso hasta los colores. Que si es que es minimalista, que si es pequeño, que si es grande, que de pronto es voluminoso. Si es que utiliza alguna tecnología, como decíamos antes, esa tecnología rompedora de hábitos de las personas en la sociedad, o en temas intangibles como por ejemplo la marca, no es lo mismo de pronto la marca del esfero Bic o el esfero el Mont Blanc, ¿sí? Entonces ahí tú vendes intangibles, ¿sí? La marca como tal, la calidad, todo esto debería cuestionarse, revisarse estas características que estás lanzando en tu producto o servicio. Ojo, esto también aplica en los servicios. ¿Cuáles son las características de mi servicio? Pues va a ser online, va a ser físico, va a ser por video, va a ser por audio. Ya vamos a ir revisando en el detalle también. ¿Qué beneficios son los que tiene el producto? Y esto es lo que decía, es importante dentro de los vendedores, por ejemplo, antes, y yo veo lastimosamente hasta ahora, cuando entras a una tienda de cualquier cosa, los vendedores lo que se pasan es como loros redactándote o diciéndote todas las características que tiene el producto. Peor si es un tema técnico, que sí, que tiene el LED ni sé cuánto, que ni sé cuánto capacidad, y te dan una serie de datos técnicos que a ti no te importa.
Peor si eres mujer. Bueno, esto como un estudio general, ¿no? Del tema de neuroventas. Pero si te dicen, no, mira, es que esta cámara, por poner un ejemplo de una cámara, esta cámara realmente es súper práctica, es súper fácil, porque con un solo botón tú puedes, y en esta opción de foto nítida, tú puedes capturar las mejores fotos y no necesitas saber mayor cosa, o configurar o saber de fotografía, pues si estamos en el tema de comprar cámaras fotográficas. Esto como por un ejemplo, ¿sí? Me recuerdo hace un tiempo vendían los shampoos, decía, ah, el shampoo que tiene jojoba, el shampoo con huevo, el shampoo que, bueno, o que con aloe vera, ni sé qué. Pero no te dicen, bueno, sí, ya tiene esa característica, pero a la larga, ¿importa eso o no? No importa, lo que le importa al cliente es decir, sí, con ese shampoo tu cabello va a tener soltura, va a tener brillo, va a tener un olor agradable, son los beneficios que le da al cliente el producto o el servicio. Hablando de servicios, por ejemplo, en las asesorías, tú eres una abogada y dices, bueno, con mis servicios tú vas a poder sentirte confiable porque yo estoy experta en, no sé, temas mercantiles y te voy a poder guiar en la elaboración de tu empresa. Me estoy inventando, ¿sí? Entonces yo no lanzo las características, sino los beneficios. Esto en el tema de un discurso de ventas, que siempre me voy por ese lado, pero lo que estamos diciendo es que adicional de identificar las características, tú debes saber identificar cuáles son los beneficios que da cada característica que tiene tu producto a tu cliente, porque de esto te va a ayudar después un discurso de ventas. Me lo voy a apuntar porque estoy segura que en otro episodio del podcast deberíamos hablar sobre el discurso de las ventas. Bueno, vamos a contestar más preguntas. Ya habíamos hablado qué necesidades satisface. Bueno, es económico, te da seguridad. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando compré en su momento el Toyota, el Yaris, me decían, tiene frenos ABS. Y yo, ¿frenos ABS? ¿Qué será? Bueno, en todo caso, ya cuando lo experimenté, el tema de los frenos ABS, cuando tú frenas, automáticamente sientes, en lo particular me daba seguridad porque todo el carro frenaba de manera compacta y no pasaba nada. A su vez que en otro tipo de modelos y sin poner, y sin dañar el tema de otras marcas, pero en otra marca de otro carro que tuve, cuando hacía la misma frenada, tacoleteaba el carro. Y te sentías esa inseguridad porque parecía que a ratos como que te querías girar. Entonces, sí se dan cuenta el tema de cuando uno debe estar claro que necesidades o qué ofrece, por ejemplo, en este caso, el tema de la tecnología ABS en ese momento yo no lo entendía, pero ya cuando lo experimenté, sí que me ayudó a entender ese beneficio de este tipo de frenos, en este caso como un ejemplo puntual, ¿no? Entonces, esto también lleva de la mano a que siempre es importante darle a degustar o darle a probar al cliente de manera gratuita un poco los beneficios para que palpe. Por eso el tema de los servicios, por ejemplo, freemium que tenemos, donde muchos softwares, por ejemplo, los SaaS, o para las personas que no saben qué es un SaaS, es un software as a services, como por ejemplo un CRM que está en la nube. ¿Qué es un CRM? Es un sistema de administración de clientes que está en la nube. Y estos, por ejemplo, que son, y lo hemos visto en el podcast, programas sumamente costosos y que antes eran solo para las grandes empresas, ahora son fáciles y asequibles para las pymes porque con un costo mensual irrisorio tú puedes acceder a todos ellos. Pero ellos, ¿qué hacen? Tienen una estructura freemium que tú pagas tienes gratis al inicio para que veas las funcionalidades, lo que decíamos, ver las ventajas, los beneficios que el cliente puede palpar de primera mano. Y de ahí pues ya se endulza, ya ve si le sirve, si me sirve. Entonces opta ya por acceder. Entonces esto en el tema de los beneficios. Ahora, ¿cuál es el nombre del producto? Bueno, tienes que ponerle, ¿no? Mi producto son servicios de consultoría para pymes. O mi producto son, no sé, masajes terapéuticos. Tienes que ponerle un nombre. Hay veces que no definimos, sí, pues tengo este, pero tienes que definir. Y efectivamente, ese nombre que le pusiste o el que le piensas poner describe lo que es el producto, porque en base a eso tiene que ir de la mano, ¿no? Si tú estás diciendo servicios de apoyo a las pymes y quieres llegar a las grandes empresas, como que no tendría mucha lógica, ¿no es cierto? Eso como por un lado. El tema de cuál es la presentación.
estamos hablando aquí, por ejemplo, en tema físico, online, que ya les decía, por ejemplo, si es online, si yo estoy dando cursos online, ¿cómo va a ser el curso? Puede ser solo en audio, puede ser videos tutoriales, puede ser descargables solo, o puede ser correos, una consecución de correos, en fin, pueden ser videos como tal. Es físico, bueno, ¿cómo es el empaque? El empaque es, de pronto, y ahí va mucho el tema del diseño, los colores corporativos, qué color va, qué forma tiene. Todo esto es importante saber cómo se le va a presentar al producto. E incluso, ojo, si vendes servicios o infoproductos, también tienes que darle una etiqueta, un empaque a tu producto. ¿Listo? ¿Cómo lo adquiere el cliente? A él le das facilidades de compra, tiene que, como antes, por ejemplo, tienes que acceder a este producto físicamente, tienes que acercarte al supermercado a comprar la pasta de dientes porque pues no hay como más. O de pronto es un nuevo, te creas una nueva oferta donde tú creas un membership site de Discovery, que es lo de venta de productos, y tú ofreces este producto de consumo, entregarle mensualmente a su casa a cambio de una membresía. Sí, me estoy inventando este nuevo servicio, pero esto quiere decir cómo adquiere ese cliente tu producto. O de pronto, como está ahora, hay una necesidad palpable de que la gente solo puede pagar en efectivo y no le dan la facilidad de crédito. Si tú de pronto entras entregando un servicio o un producto de cierto mercado donde solo hay actualmente posibilidad de pago de contado y tú ofreces pago a crédito, pues seguramente ahí tienes una participación en el mercado porque estás solventando una necesidad, ¿sí? Y estás facilitando cómo adquiere el cliente ese producto. ¿Cómo se usará el cliente? Pues esto también es importante saberlo. ¿Es un producto de consumo masivo, o sea, recurrente? Es de pronto justo la pasta de dientes ocupa, no sé, una vez al mes tiene que hacer la compra, una vez, o es solo anual. O por ejemplo, tú pagas la suscripción de algo porque solo vas a ocupar, porque vas a ocupar recurrentemente o no necesariamente y lo ocupas una sola vez. Esto es importante saber y tomar, identificar. ¿Cuánto va a durar que mi cliente ocupe este producto, mi producto o mi servicio? Por ejemplo, estás vendiendo servicios de consultoría. ¿Este cliente va a volver? ¿Siempre va a necesitar tus servicios? ¿O no es solo una vez, tú le ayudas y ya no vuelve? Tienes que volver a buscar más clientes. Y esto, por ejemplo, tú te demoras una hora y es lo que vamos a ver después, a preguntar si es que es, contestar la pregunta, ¿es escalable o no? Otra, por ejemplo, ¿dónde lo usará? Igual, si es que es un tema físico, tiene que acercarse a las grandes cadenas a comprar, o tiene que acercarse acá a mi local, o no hace falta que se acerque, a nivel virtual lo puede acceder, o no hace falta que se acerque si no me compra a través de una tienda online. Yo, por ejemplo, vendo uniformes a nivel online, llega la gente, entra a la tienda y le mando automáticamente, le doy facilidades de pago. ¿Se dan cuenta? Toda esta información es importantísima definir y contestar estas preguntas para que podamos detallar, mientras más detallemos ese servicio, mientras más identifiquemos qué beneficios, qué necesidades satisfacemos de nuestro nicho de mercado, tendremos más facilidades de pulir ese producto para que tenga éxito, ¿listo? Y ojo, el tema, y estamos ya por terminar, ¿cuánto cuesta tu producto? Identificar todos los costos que de pronto por primera vez lo tienes que hacer, pero que de alguna manera tienes que prorratearlos o pasar a tus productos, porque si no tú me dirás cómo después vamos a recuperar ese dinero. Costos fijos o que son recurrentes, por ejemplo, pagos de la luz, del agua, a internet. Todos estos, ya sea lo que pagues una sola vez o los que pagues como mantenimiento, tienen que estar tomados en cuenta cuánto cuesta. Si es un servicio, por ejemplo, ¿cuánto cuesta tu hora y cuánto te vas a demorar tú en hacer este servicio? ¿Sí? ¿Te demoras una hora, dos horas, tres horas? ¿Vas a dar mantenimiento, no sé, me invento, de calderos de agua caliente y te demoras en esto? Si es que es un mantenimiento preventivo, unas 4 horas, o si no, si es un mantenimiento correctivo, unas 8 horas. Entonces, el producto, el servicio va a depender de la cantidad de horas que tú le apliques, si estamos hablando de servicios, ¿sí? Y al final, después de esto, de saber exactamente los costos, tengo que saber el precio. Y dentro de esto, ojo, debe estar clarito y debe estar tu
sueldo, porque a veces que parece algo más lógico, pero que se ha comprobado que muchísimos emprendedores no toman en cuenta el tema de su precio para, o su sueldo, perdón dicho, para, mejor dicho, para poder costear de mejor manera y poner el precio final. Y obviamente debe estar ahí la utilidad, cuánto quieres ganar. ¿Sí? Y bueno, al final contestar esta gran pregunta. ¿El producto o el servicio que yo estoy ofertando es escalable? De pronto, como yo tuve en algún momento en algunas consultorías, mira, hacer este curso o hacer este servicio, a mí me demanda, me decían mis clientes, me demandan cierto esfuerzo, que si es lo mismo que yo, es el mismo esfuerzo para lanzar un taller de 20 dólares o un taller que cuesta 300 dólares. Es el mismo esfuerzo. Entonces, ¿pero es escalable o no es escalable? Es decir, ya tienes ese esfuerzo y ya lo hiciste y, bueno, vienen 15, 20 personas, 30 personas a tu taller y ahí se acabó. Y ese esfuerzo ya está ahí. En cambio que, por ejemplo, si hace una persona el mismo taller, pero se graba y esa persona puede comenzar a subir en su propio portal y hacer ese taller, un curso o un taller online, para que no solo las personas que accedieron físicamente, sino cualquier persona que se pueda meter a su plataforma y ver ese taller online, llega a más personas. Por ejemplo, si estamos hablando de si hablamos español, toda habla hispana, Latinoamérica, América Central, incluso España, todas las personas que hablen español, e incluso hay muchas personas de los Estados Unidos que también hablan español, puede ser. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy hablando de un tema escalable o no. Tengo el mismo costo de producción, por decir algo, pero puedo llegar a muchas más personas, lo cual eso hay que tomar, ojo, muchísimo en cuenta si tú quieres que tu negocio sea escalable. Por eso el tema de plantearnos todas estas preguntas al inicio para definir tus productos, tus servicios, y ojo, si ya los tienes, cómo tú puedes de pronto hacerlos escalables, cómo tú puedes ir perfeccionando, cómo puedes ir mejorando los beneficios o cómo de pronto esto te va a servir para mejorar tu discurso de ventas e incorporar aquellos beneficios que tú no los estabas diciendo para decirlo a tus clientes. El objetivo de esto es que tengas ya obviamente tus productos definidos o vas a crear nuevos productos, tengas en cuenta todo esto y que mientras más pulas este detalle vas a conseguir que tus productos y tus servicios tengan mayor éxito y beneficien a ese nicho de mercado que tú te has planteado. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Dios mío, me he pasado, pero lo he pasado súper chévere. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, es lunes, a empezar con muchas ganas, con mucha energía. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox. Bueno, ustedes ya saben en todas esas plataformas, por sus me gustas, por sus comentarios, compartan también a más madres, a más personas que quieran emprender, a todas las personas que quieran emprender, compartan este podcast porque les va a servir. Y pues también por seguirme en YouTube, en Facebook Live también. Y también por suscribirse, ojo, por suscribirse a los cursos, porque esto, la idea es que esta academia que recién empieza en katiaman.com va con pie firme y la idea es apoyar con formación continua a todos aquellos emprendedores. Así que recuerden, mañana nos escuchamos y nos vemos en una sección de entrevistas. Tenemos a una entrevista a una mujer colombiana súper chévere que tiene una idea muy parecida a Uber y Cabify, pero en el sector de belleza. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos.